Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arley Deportes. Estamos desde el Estadio Departamental Alfonso López, donde este domingo, desde las 5 de la tarde, Atlético Bucaramanga recibirá a Pereira, en el que puede significar la clasificación de Bucaramanga a la gran final. No depende de sí, es claro, pero Bucaramanga se va a jugar aquí una final frente a Deportivo Pereira. Tendrá que ganarle, sin importar lo que pase en Bogotá entre Millonarios y Junior. Qué bueno que al finalizar la jornada Bucaramanga gane y en ese momento haya ganado Millonarios, pero independientemente de eso, Bucaramanga tiene la obligación de ganar, y lo decía el profesor Rafael Dudamel, porque si se da la clasificación, perfecto, pero si no se da la clasificación en la gran final, pues Bucaramanga terminará el semestre con 46 puntos y muy cerca de clasificación a torneo internacional. Va a tener novedades el Leopardo. Obligadas dos, las ausencias de Leonardo Flores y de Kevin Cuesta. Bueno, Flores fue suplente en el partido anterior, pero todos sabíamos que si no se hacía amonestar, iba a ser titular en ese encuentro ante el Deportivo Pereira. Y el otro, Cuesta. Vamos a ver si cambia el técnico. Yo creo que va a ser difícil que cambie el 5 en el fondo. A mí me gustaría ver un 4, me gustaría ver a Inestrosa más adelante, un equipo más ofensivo, pero seguramente va a mantener el 5 y seguramente Romaña va a reemplazar a Cuesta, y en la mitad de la cancha va a estar Zárate en lugar de Flores, aunque hoy estuvo en rueda de prensa Enrique Camargo. Sería un mensaje subliminal que puede jugar Camargo. Vamos a ver, porque el técnico pocas pistas da en torno a la nómina titular. Hay una sinergia absoluta entre cuerpo técnico, jugadores, autoridades. Ya veían ustedes el video aquí en Arley Deportes, donde el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, de manera acertada, le entregó las llaves de la ciudad a Rafael Dudamel, como agradecimiento por todo lo que ha hecho por Atlético Bucaramanga, y demostrando que el tema no es xenofobia de parte del alcalde municipal, simplemente que hay algunos que sí no se portan bien y esos se tienen que ir. Pero hablando de fútbol, además, este viernes a las 3 de la tarde, este estadio va a estar abierto, la tribuna occidental baja, para que los hinchas vengan a ver la práctica de Bucaramanga, la última previa al partido frente al Deportivo Pereira. Así como la primera práctica de Rafael Dudamel fue abierta al público, esta también, para impulsar al equipo y lograr el objetivo de llegar a la final del fútbol profesional colombiano. Justamente hablamos con Rafael Dudamel. Ah, bueno, les digo, esa práctica va a ser transmitida aquí en vivo a través de YouTube de Arley Deportes. Estaremos desde las 3 de la tarde con los hinchas, con la gente que venga a observar el entrenamiento del equipo Leopardo. Hablamos con Rafael Dudamel, el técnico de Bucaramanga. Yo me imagino jugando la final. Ese es mi sentimiento. Después por la cabeza pasa todo lo que debemos hacer para poder llegar. Nosotros tenemos que estar enfocados en jugar y en ganar nuestro partido. Y ya después lo demás viene por sí solo. Nosotros estamos convencidos de que ganando nuestro partido se nos puede dar otro resultado. Tenemos que estar preparados para ello. Lo que no podemos es cometer el gran error de que se dé el otro resultado en Bogotá y nosotros no hagamos lo nuestro. Eso es lo que nos puede suceder. Pero si tú me preguntas a mí, es lo que siento y pienso. ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo lo visualizo? Jugando la final y ganando. ¿Los jugadores están dentro? Todos, todos. Si yo sintiese que mis futbolistas no están preparados para ello o no estamos alineados, no lo pudiese sentir yo. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera como Ultrasan, somos cooperativistas. Veremos la nómina titular de Atlético Bucaramanga, está por confirmarse, pero reiteramos, más allá de lo que pase en el otro partido, Bucaramanga debe ganar acá para terminar muy bien el semestre y, ¿por qué no?, ojalá se dé la clasificación a la gran final del fútbol profesional colombiano. Habló también Fabián Sambueza. Fabián ha tenido algunos inconvenientes físicos que le han impedido mostrar en los cuadrangulares todo lo que había mostrado en la fase previa. Es un gran jugador, depende mucho Bucaramanga de su rendimiento, y es claro que para el segundo semestre se debe traer un acompañante o en algunos caso es un relevo de Fabián Sambueza para el Atlético Bucaramanga. El argentino ya fue campeón del fútbol colombiano con Junior y ahora tiene la ilusión de repetir con Atlético Bucaramanga. No, creo que ellos tienen una Juan 4-2, una línea bien marcada con sus medios, sobre todo de cuando atacan hacen un 4-1, así que bueno, nosotros trataremos de atacar sobre todo por el lado que ellos dejen un poco más libre. Obviamente, como te digo, todo va a depender también del resultado en Bogotá. Es un partido que tenemos que hacerlo largo porque si bien ellos con el empate clasifican, si Millo le hace un gol a Junior, creo que bueno, ellos van a tener también la obligación
de ganar dependiendo del resultado de Bogotá. Así que bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo. A nosotros nos toca solamente ganar, es la única chance que tenemos. Y es el partido más importante, no alcanza el semestre porque son menos de 6 meses los que llevamos jugando, pero va a ser un, creo que la historia para tratar de volver a una final y de ganarla con la ilusión que tenemos nosotros y la gente también. Estudia en la UIS programas técnicos, tecnológicos y profesionales a distancia y virtual. Persigue tus sueños desde cualquier lugar estudiando virtual y a distancia con la UIS, porque ser UIS es un golazo. UIS. Súmate al mejor equipo. El partido de entre el equipo Leopardo y el Deportivo Pereira se va a jugar este domingo a las 5 de la tarde. Será transmisión desde 2 horas antes a través de Arley Deportes. También va a estar allí Pitazo Final Oficial con este partido y con el otro de Junior ante el equipo de los Millonarios. El de Bucaramanga lo pueden escuchar a través de Arley Deportes, el de Junior Millonarios a través de Pitazo Final Oficial. Lo decía hace un rato, ¿será mensaje subliminal que haya hablado en rueda de prensa Enrique Camargo? Pues escuchemos al buen jugador que viene del Deportivo Cali y que espera ya en la parte final del campeonato consolidarse como titular de Bucaramanga. Bueno, creo que la mayor parte del partido está ahí, en la mentalidad. Siento que el grupo está muy tranquilo, estamos muy mentalizados de lo que vamos a hacer el fin de semana. Y bueno, como te digo, estamos preparados, vamos con la convicción que vamos a salir a buscar el partido, a buscar los 3 puntos. ¿Qué esperas de Deportivo Pereira? Bueno, hay que ver con qué mentalidad vienen, ¿no? Sabiendo que ellos también con un empate les sirve aquí de visitante. Pero como te digo, estamos todas las posibilidades dentro de la cancha y nosotros haremos nuestro trabajo de ir a salir a buscar el partido y tranquilo, ir por esos 3 puntos y como te digo, esperar el resultado en Bogotá que nos favorezca. Bueno, sabemos que son jugadores muy, muy desequilibrantes, hay que tenerlo muy cerca, ya nos hemos enfrentado 2 ocasiones contra ellos y bueno, estoy seguro que aquí el partido en casa será distinto y vamos a saber manejar esos pequeños detalles. Está a la venta la boletería, se espera una fiesta que se llene el Estadio Departamental Alfonso López y nosotros, antes del partido que va a ser el domingo, como les decíamos hace un rato, nos vamos a reencontrar este viernes a las 3 de la tarde aquí en el Alfonso López con el entrenamiento de Atlético Bucaramanga, que será puerta abierta para vivir una fiesta, preámbulo a lo que esperamos sea otra fiesta el próximo domingo entre el Leopardo y el Deportivo Pereira. A todos ustedes por estar con Arley Deportes y con Pitazo Final Oficial, muchas gracias.